compromiso y el respeto que este lugar merece. Es necesario decir que hay cuestiones o temáticas o ejes que se habían estado trabajando con el director anterior, por supuesto de quien fui parte de todo este equipo, que hay que continuar. Hay líneas de acción que se continúan, líneas que están ligadas a básicamente la libertad de cátedra del docente, la libertad de expresión, la innovación pedagógica. Todos son ejes que van a continuar. Y sí hay que fortalecer, hay que reforzar algunas cuestiones que tienen que ver con lo estructural. Cuestiones, por ejemplo, referidas a la cobertura de horas vacantes, cuestiones que tienen que ver con lo presupuestario, con lo reglamentario. Es decir, cuestiones que si no están resueltas, luego repercuten en el aula.